tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en cualquier Motorola. Eso incluyendo cualquier versión de Android. Así que empezamos. Y un agradecimiento a todos estos seguidores nuevos del canal. Bien, parceros, tan solo vamos a comenzarlo. Por cierto, yo si algo de ustedes les cambia en estas imágenes o esto suele cambiar un poco, traten de seguir los pasos. Yo igualmente les voy diciendo que lo que tienen que mover en cada teléfono cambie diferentemente. De momento aquí en todos vamos a darle en omitir porque vamos a tener que llegar a la parte donde tenemos que agregar una red Wi-Fi. Vale, muchachos, ya una vez conectado a una red Wi-Fi, ya nos comienza a cargar y nos envía aquí a las actualizaciones de software. Muy importante, muchachos, no saltarse ningún paso de los que vamos a ver a continuación. Si tienen que ver el video una, dos, tres veces antes de hacer el tutorial, háganlo, pero es muy importante que no salten ningún paso, si no, no les va a funcionar. Estando aquí, muchachos, tan solo vamos a darle aquí en aceptar y continuar. Y si ustedes se fijan en la parte de arriba, a mí me aparece el candadito de que está pidiendo cuenta de Google. Yo igualmente ya les voy a mostrar a continuación de que es así. Vale, muchachos, ya cargado esa parte, nos aparece esta que si queremos hacer una copia, vamos a darle en no copiar. Y esto suele tardar un poquito, ¿no? Aquí, como pueden ver, ya me pide el PIN de seguridad o patrón. Si a ustedes les pide un PIN, el que tienen que escribirlo o patrón, tan solo vamos a dar siempre donde diga usar mi cuenta de Google. Y aquí ya tendríamos, como pueden ver, no nos dejar ir hacia adelante si tenemos una cuenta de Google. Entonces vamos a ir nosotros hacia atrás, muchachos, hacia atrás, hasta conectarnos a la red Wi-Fi. Ya estando aquí, tan solo vamos a dar un clic o en siguiente si nos aparece en la parte de abajo, y vamos a estar acá donde dice actualización y software. Esto puede cambiar ustedes, pero lo importante es que si vayamos hacia la parte de abajo, salga una opción que diga política de privacidad de Motorola. Como le digo, esto puede cambiar, pero lo importante es que nos salga esta opción azulita o de otro color. Aquí ya estando aquí adentro, vamos a revisar en cada una de estas pestañitas, ¿vale? Que nos salga, ya les digo, es así, es como un hipervínculo de color azul. En este caso, este teléfono lo tiene aquí en la parte final donde dice cómo puedo comunicar con el programa. Aquí en la parte de abajo tenemos y hay que buscar este que dice motorola.com/support. Justamente este puede, como les digo, estar o en la primera opción que dice acerca de declaración, lo pueden buscar por acá, un hipervínculo que sea azulito, y así, o directamente, como les digo, irnos hasta la parte de abajo que dice este. Pueden buscarlo, como les digo, en cualquiera de estos, pero a mí me salió en este de aquí abajo y vamos a darle tan solo un clic. Una vez le demos un clic, nos va a abrir esta ventana. Le vamos a dar aquí en el de usuario, solo clic. Aquí se nos abre esto, le vamos a dar aquí en este iconito aquí, este aquí, le vamos a dar un clic en el rojo. Y aquí nos abre esto, muy importante. Aquí donde dice dirección de correo electrónico, vamos a darle dos veces clic como para señalar, así, que se quede seleccionado. Si mantenemos presionado, no nos va a funcionar, entonces doble clic rápidamente y ahí se señala. Le vamos a dar aquí en la opción que se nos abre nueva que dice compartir y aquí vamos a darle donde dice mensajes, listo. Pueden darle hacia arriba para deslizar otras opciones, pero lo importante es mensajes. Aquí le vamos a dar nuevo mensaje, vamos a escribir aquí, puede ser 123 y vamos a darle enviar. En este caso escribí 223, no se preocupen por eso. Vamos a darle aquí en este iconito de la cámara, ahí estamos. Tomamos una foto, le damos adjuntar y vamos a darle un clic justamente aquí en la foto que se ve acá. Listo, vamos a darle aquí donde dice compartir, en el iconito de compartir. Y vamos a buscar el que diga Google Lens o buscar imagen que tenga el iconito este de la G de Google. Vamos a entrar en ella. Y aquí, como pueden ver, se abre el Google Lens, que es exactamente lo mismo, el buscador de imágenes. Y aquí nos aparecen varias cosas. Importante darle los tres puntitos de arriba, políticas de privacidad. Aquí se nos va a abrir el Google Chrome, pero al mismo tiempo se nos va a cerrar. Le vamos a dar que aceptar y continuar. No, gracias. Y aquí se nos cierra. Vamos a darle ahora nosotros aquí en estos puntitos que están aquí arriba y vamos a darle en búsqueda de Google. Estando ya aquí, muchachos, tan solo vamos a poner tal y como se llama este canal de YouTube. En este caso es Neifredo Mar. Ya con que pongan las primeras iniciales le aparece Neifredo Mar, vamos a elegir la primera. Y estando aquí podemos usar o la donde dice Neifredo Mar o aplicaciones y juegos. En este caso, si le damos aquí donde dice Neifredo Mar, aquí tenemos que esperar a que cargue esto y vamos a darle o en los tres puntitos de aquí arriba donde dice aplicaciones y games, apps y games, o aquí abajo donde dice aplicaciones y Android. Esto porque puede variar el sitio web, puede tener cambios. Si aquí se les demora un poquito en cargar esto, tan solo le vamos a dar en la X de aquí arriba para que se cierre más rápido. Vamos a seleccionar nuestro sistema operativo, en este caso es Android. Y aquí nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Aquí podemos permitir las notificaciones si queremos. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo a lo último. Y vamos a buscar donde dice aplicaciones Android, acceso directo. Tenemos la que dice ajustes, le vamos a dar aquí en Open. Y justamente aquí ya se nos abre, aquí tan solo le vamos a dar aquí donde dice abrir.
y ya tendríamos lo que vienen a ser los ajustes abiertos. Muy importante aquí, muchachos, esto puede variar dependiendo de si tienen Android 12, Android 13, Android 14. Ya les voy a decir los pasos para cada uno. En este caso, mi recomendación es irnos rápidamente aquí a pantalla. Vamos a darle donde dice brillo adaptativo, lo vamos a quitar y vamos a subir el máximo del brillo. ¿Listo? Vamos ahora a irnos a tiempo de pantalla y vamos a darle 30 minutos porque vamos a necesitar que el teléfono se descargue un poquito. ¿Listo? Vamos a irnos hacia atrás, vamos a irnos a batería, vamos a irnos a mostrar porcentaje y en este caso aquí tenemos 51%. Vamos a hacer que esto se desgaste en una opción. Ojito, en dispositivos móviles con Android 12, Android 13, nos va a salir esta opción de uso de batería y aquí nos van a salir las aplicaciones que nosotros hemos usado, ¿vale? En este caso, en Android 14 lo vamos a conseguir en lo que viene a ser aplicaciones. ¿Listo? Aquí en aplicaciones les va a salir otra opción que dice aplicaciones que utilizan batería o uso de batería. Lo abren y se les abre algo muy parecido a esto así, exactamente. Y ustedes van a ir a buscar lo que va a ser el servicio de Google. Yo en este caso lo doy acá, no me sirve. ¿Cómo vamos a hacer para activarlo? Nos vamos a ir hacia atrás, vamos a buscar almacenamiento, vamos a irnos a aplicaciones y vamos a buscar aquí en este caso servicios de Google Play Store. Si no les aparece, un clic acá, mostrar aplicaciones del sistema. ¿Listo? Si no, lo buscamos por aquí hacia abajo. Vamos a darle un clic aquí y vamos a darle donde dice administrar el espacio. Vamos a entrar acá y vamos a darle donde dice administrar búsqueda y vamos a oprimir varias veces esto, ¿vale? Que se cargue, que aparezca como un cargador. Y aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, es dejar nuestro celular en la mesa, por ahí yo creo que unos 2-3 minutitos, a que se descargue el teléfono, ¿vale? Que baje a 49, en este caso ya pasó de 51 a 50, pero como no hemos entrado todavía aquí, vamos a esperar un poco. Le podemos dar varias veces para descargarlo. Y en este caso voy a hacer lo que viene a ser la descargada y cuando ya descargue un poco el porcentaje, regresaremos. Bien, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, ya ha bajado a un 49% de 50. Vamos a ir nosotros hacia atrás. Recomiendo nosotros pues bajar por lo menos un 2%, en este caso a 48 en mi caso, pero vamos a probar. Vamos a ir hacia atrás del todo, hacia atrás, y vamos a irnos nuevamente a batería y a uso de batería. Los de Android 14, recuerden que les dije que lo hiciéramos en aplicaciones y aquí les aparece aplicaciones usando batería. ¿Listo? Entonces volvemos, batería, uso de batería, y si ustedes se fijaron ya nos aparece servicios de Google Play. ¿Listo? Ya con esto, muchachos, tan solo vamos a acceder, e igualmente con Android 14 en aquella opción vamos a acceder, vamos a darle forzar detención, aceptamos y vamos a darle inhabilitar. ¿Listo? Inhabilitamos la aplicación y volvemos a forzar. Como pueden ver, ya se forzó ahora sí, completamente. Vuelvo y repito, en Android 14 nos vamos a ir a aplicaciones, uso, no se nos va a abrir igualito uno a esto, y buscamos lo que viene a ser la parte de la Play Store, esta, servicio de Play, y ahí nos deja y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros, muchachos? Vamos nosotros a apagar nuestro teléfono, vamos a reiniciarlo realmente, sale aquí en reiniciar y vamos a esperar a que nuestro celular reinicie y encienda. Cuando sea así, continuaremos. Bien, muchachos, ya una vez el equipo haya iniciado, nos envía directamente acá, aparece algo cargando. Le podemos dar nosotros hacia atrás, muchachos, y aquí ya estaríamos. Vamos a volver a darle en comenzar, omitir, aquí va a estar preparando esto, vamos a darle aceptar y continuar. Aquí se va a empezar a cargar, preparando teléfono, y cuando ya esté acá, solo unos minutos más, aquí esto puede ser eterno, porque directamente nosotros tenemos deshabilitado lo que viene a ser el servicio de Google Play Store. Entonces, vamos a darle hacia atrás, vamos a darle aquí donde dice política, ¿se acuerdan? Vamos a acceder nuevamente a nuestros ajustes, entonces vamos a darle aquí en políticas, ya sabemos dónde está, en este caso un clic acá, bajamos, motorola.com support, vamos a ver que seguimos en Latinoamérica, vamos a volver a darle otra vez acá en cuenta, se nos abre esto, aquí en el icono rojo, doble clic rápido, compartir, mensaje, mensaje de nuevo, podemos poner el número que queramos, ¿vale? No es necesario que apliquen el mismo. Vamos a darle aquí en el de la foto. Volvemos a tomar una foto. Adjuntar. Le damos en el icono. Compartir. Vamos a darle otra vez en el mismo que estábamos. Buscador de imagen o Google Lens. Si les aparece esto, muchachos, no se preocupen. Tan solo le damos en cualquier lado de la pantalla. Buscar. Tres puntitos. Política y privacidad. Se nos abre esto. Puntitos arriba, búsqueda de Google, volvemos a poner Neifredo Mar, lo escribimos o si ya está, le damos a dar acá, Neifredo Mar, vamos en este caso a saltar el primer paso, vamos a darle aplicaciones y juegos, vamos a irnos, ya saben que es hasta el final donde se encuentra la opción,
Está acá, ajustes, le damos aquí donde dice Open y aquí nuevamente en Abrir. Listo, muchachos, ya estamos en nuestros ajustes. Tan solo nos vamos a ir nuevamente si es Android 14 o 13 o 12, dependiendo donde nosotros lo hicimos. Vamos a volver si es en aplicaciones, pues aplicaciones, uso de batería en aplicaciones. Si no les sale, supongamos si ustedes la buscan y no les salen, tan solo le podemos dar aquí en la parte de arriba y vamos a darle restablecer preferencias de aplicaciones. Vamos a darle aquí a restablecer. Y ya ahora sí le vamos a ir hacia atrás. Igualmente vamos a irnos aquí a batería, uso de batería, nos va a aparecer servicios de Play Store. Y aquí, como pueden ver, se restableció. Directamente, si ustedes no lo hicieron así, le van a dar acá en habilitar y ya quedaría habilitado. ¿Listo? Ya teniendo hecho eso, muchachos, lo único que vamos a hacer es darle hacia atrás, cuidadosamente. Vamos a darle hacia atrás, suavemente. Vamos a darle hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás a todo. Hasta que nos envíe a la opción de lo que viene a ser el inicio, ¿no? Acá, estamos acá, vamos a darle un clic hacia atrás, otro clic hacia atrás y como pueden ver ya nos aparece la opción de omitir. Si nos vamos muy hacia atrás no nos va a salir, ¿listo? O sea, omitir también. Si ustedes no hicieron lo de ir a cargar que decía espera un momento, unos minutitos, tampoco les va a servir. Deben volver a hacer los pasos. Vamos a darle aquí en omitir, vamos a darle en continuar, vamos a darle aceptar. Y aquí como pueden ver ya cambió la interfaz, vamos a darle tan solo en aceptar. Aquí podemos poner un pin, vamos a darle que omitir no de momento. Vamos a darle justamente aquí en esto, vamos a darle en más, siguiente. Vamos a elegir como nosotros prefiramos la configuración, yo en este caso lo voy a dejar así blanco. Y listo, como pueden ver ustedes muchachos, ya estamos aquí, el teléfono ha sido desbloqueado correctamente. Mi consejo es ir a ajustes e intentar hacer el formateo otra vez del equipo. No les va a pedir cuenta de Google, muchachos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Y listo, muchachos. Esto lo hacemos es para corregir cualquier error que haya quedado en cualquier manipulación que hemos hecho. Así que aquí tan solo nos queda esperar hasta que el teléfono encienda. Y pues ya quedaría completamente nuevo, ¿no? Eso sí, toca volverlo a configurar desde cero. Aquí está formateando. Y bien, parceros, espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olviden regalarme ese poderoso like y esa poderosa suscripción, que es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Además, te querría muchísimo también. Comentar aquí en la caja de comentarios si te funcionó en tu Motorola, para que más personas vean que sí te está funcionando este método y para qué Motorola te funcionó. También más seguidores por aquí en pantalla, los nuevos que han llegado. Mil, pero que mil gracias. Y conmigo en todos mis videos. No me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.